Buenos días, amigos del canal FD Automotriz. En este caso, un video tutorial acerca de cómo localizar fallas relacionadas con sensores de presión de neumático, ¿ok? Cómo saber la ubicación del sensor que está defectuoso, ¿ok? En los sistemas básicos. De que hay sistemas donde le aparece en el tablero la ubicación de los sensores, hay sistemas que simplemente le prenden la luz amarilla. En este caso, un sistema básico, así que tenemos que hacerlo manualmente, entre comillas, ubicar el sensor que está defectuoso, ¿ok? Aquí tenemos, en este caso, bueno, aquí tenemos aquí el amigo Wilmer y nos importado de San Cristóbal, acompañando aquí hoy, ¿ok? Aquí de paso y bueno, nos visitó. Aquí vamos a esta herramienta que se llama el TPMS Service Tool, ¿ok? Esta herramienta vamos a cazar la frecuencia de los sensores para grabar su identificación, ¿de acuerdo? Y saber cuál está echando broma. Primero, vamos a verificar la queja del cliente, ¿no? Vamos a apagar y prender el vehículo para que vean. Aquí. Ya va, Wilmer. Vamos a apagar aquí el carro y la vamos a encender. Ahorita sin querer reseté el sistema y se me borró la luz amarilla, ¿no? Del neumático. Pero sí me queda la advertencia cuando prendo el vehículo. Dice revisar sistema de presión del neumático. Vamos a ver. Cierra un momento la puerta, Wilmer. Dame la segunda. Ok, vamos a ver si aparece el error. Vamos a ver. Vamos a esperar unos segundos, a ver, ahí está. Mantenimiento de sensor de presión neumático. ¿Está bien, Wilmer? Sí. ¿Ok? Entonces, existen vehículos donde me muestra cada llanta la presión, ¿ok? El sistema premium. Y trae un transponder de cada rueda. En este vehículo no, en este modelo trae los puros sensores neumáticos y el módulo principal que los controla. En este caso, el módulo de la llave. El módulo de la llave también su función es monitorar los sensores neumáticos. Dos en uno, pues. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una pausa mientras busco el escáner. Vamos a introducir el escáner y a ver qué código de avería nos está dando. ¿De acuerdo? Hago una pausa y seguimos. Ok, disculpe la interrupción. Seguimos aquí entonces, pues. Ok. Vamos, aquí el amigo Wilmer va a introducir el escáner. Ya puso el escáner de aquí abajo, la interfaz y CAD/SCAN. Vamos a abrir aquí el software, ponlo así. Así. Ok. Dale ahí al botón. Eso. Uy, está al revés. Así. Listo. Se le fue el aviso. Ok, entre por Chrysler, dele al botón Chrysler. Listo, selecciona aquí arriba. Listo. Vamos para que lea. Listo, ya cogió la interfaz. Dele ahí, aquí. Ok, ahí comienza a leer. Mire, mantenimiento de sensores de presión de neumáticos. ¿Está viendo? Ok, entonces, este es un colector obviamente V2. Búsqueda automática, búsqueda automática. Vamos a ver aquí de qué año se trata. Es una Grand Cherokee año 2006. Ok, dale siguiente. La respuesta rápida. La respuesta rápida es una especie de escaneo que vamos a hacer. Ok, un barrido para ver los códigos que hay en cada computadora. Pero sin embargo, para este video nos vamos a enfocar a los códigos que dé el módulo de la llave, que es módulo WSM. WSM también trabaja con asesores neumáticos. Ok, entonces aquí está haciendo un escaneo. Para el 75%, 83%. Ahí vamos. Ok. 100%. Vamos a esperar a que diga ahí. Listo. Entonces vamos a entrar aquí en lo que es WSM. Aquí. Vamos a decir no el código ahorita. Porque ahorita sin querer yo borré la falla. Le doy la avería. No hay código diagnóstico. Vamos a tratar de prender el vehículo un ratico. Ok. Voy a hacer una pausa de nuevo. Voy a prender el vehículo hasta que me grabe el código de error. Ok. Y lo vamos a buscar. ¿Les parece? Pasa que sin quererlo yo lo borré. Así que lo prendo rapidito. En lo que me grabe la falla, sigo el video. Ok, siguiendo con el video, le digo una vueltica al carro rapidito y ya no da el código de error, ok. Sensor de presión de neumáticos interno número 4, o sea, el sensor número 4 tiene problemas. Aquí se ha almacenado, pero por momentos se activa, ok. Lo que estoy viendo, que aquí aparece en el odómetro, ok, por ratos, mantenimiento de presión de neumáticos, pero no me aparece la luz amarilla. El cliente me manifestó que no le prende la luz amarilla, nada más me da el error allá, no sé por qué. Debería prenderse también la luz amarilla. Ok, vamos a ver si es que le quitaron el bombillito, si es que tiene problemas con el clúster. Vamos a hacer una autocomprobación. Ok, para ver si esa luz está en el panel. Ok, entonces le damos aquí anterior. Vamos a entrar en el módulo del tablero, que es el clúster, el CCN. Aquí. Y vamos a hacer una autocomprobación de sistema. Prueba de sistema. Le damos aquí enter. Está pensando autocomprobación.
va a encender todos los testigos, va a hacer un reseteo, un barrido, para ver cómo está eso, ¿está bien? Entonces vamos aquí, autocomprobación, le damos enter, y aquí le damos, cuando le demos aceptar, van a ver lo que pasa allá en el tablero. Lo voy a dar aceptar, vamos a ver, aceptar, ahí está. Vean que sí prende la luz amarilla, vean, la de neumático, ok, sí está parpadeando. Entonces la luz sí está presente, no sé por qué no la enciende, ¿verdad? Cuando me da el código de error. Esto lo hace una autocomprobación durante unos 10-15 segundos y después voy a ver toda la normalidad, ¿de acuerdo? Ok, está comprobando los diferentes testigos. Eso nos sirve muchas veces para ver si de repente tiene código de error y no enciende la luz del motor, o no enciende la luz del back o del ABS. Usted puede comprobar si esos bombillos están presentes. Mucha gente manda a desmontar los tableros y los manda a esos sitios que hacen reprogramaciones y le dice, no, mira, quítame la luz del motor, no, quítame la luz del airbag, quítame la luz del ABS, quiero vender ese carro. Entonces, esta es una manera de usted comprobar si todo está correcto, ¿ok? Existe mucha gente buena, también mucha trampa, pues. Mucha gente que cuando compra los carros usados y a veces no ve que no prende ni una luz, puede ser que tenga fallas ocultas, ¿ok? Y tenga las luces condenadas. Así que preferiblemente hacerle un escaneo en un taller especializado o en un sitio de confianza, un escaneo a todos los módulos, así usted sabrá si tiene fallas presentes o no, ¿ok? Así que mucho cuidado cuando compren un vehículo, ¿está bien? Un vehículo usado, ya está por finalizar, ¿ok? Fue finalizada, aceptar y volvió, ¿ok? Entonces, la luz no prende, no sé por qué razón, pero sí me da el error de mantenimiento de presión neumáticos, ahorita no lo tiene. Okay, pero si tenemos el código de error, como les dije, vamos a entrar aquí rapidito en módulo de la llave, leer código de avería. Ok, ahora, ¿cómo sabemos dónde está el sensor número 4? Okay, para que sepan, original de fábrica, el delantero izquierdo, sensor número 1, delantero derecho número 2, trasero derecho número 3 y trasero izquierdo 4, es espiral. Así es que va, ¿ok? Pero cuando usted rota los cauchos, el sensor se mueve de sitio. Entonces la computadora te dice que no recibe datos del sensor número 4, pero no me está diciendo dónde está el sensor montado, ¿ok? Para ello, vamos a sacar aquí en flujo de datos la identificación de los neumáticos que tiene ya grabado en su memoria, ¿ok? Vamos a bajar aquí. Ajá, la identificación de los 5 sensores. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Le vamos a dar OK, confirmar. Entonces, estos son los identificadores de los sensores que están en la memoria de la computadora. Para que vean que el número 5 aparece pura F, significa que ese sensor fue reemplazado, mas no fue programado. ¿Ok? El sistema lo recibió, pero no le grabó el nombre. ¿Ok? Cada vez que usted cambie un sensor, hay que hacer una programación. Indicar a la computadora el número de serie, usted lo graba y ella ya lo acepta. ¿Ok? Entonces el número 4 dice que está malo. Hay que buscar este sensor. ¿El número 4 se llama? Se llama 815E3F30. Ese es el que vamos a ubicar. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Ajá, amigo Wilmer. ¿Cómo sabemos nosotros con qué sensor está malo? ¿Dónde está el número 4? El número 4 debería estar aquí atrás. No, te explico. Grande. O sea, con este aparato, ¿ok? En teoría el número 4 debería ser ese, sí, ¿okay? Debería ser ese, pero los cauchos lo han rotado con el paso del tiempo, ¿okay? Entonces con este aparatico vamos a sacar el nombre a cada sensor, ¿okay? Entonces, primero vamos a hacer una cosa aquí rapidito. Vamos a agarrar por aquí la chuleta que estamos por aquí, cierre ahí. Por ahí tiene el cuadernito, no sé qué dice el cuaderno. Necesita por allá. Búsquelo ahí. Vamos aquí a anotar. Aquí. Ah, ya está mi compañero Lee. Está trabajando una Liberty, que estamos haciendo ahí un trabajito de mecánica, ¿ok? Entonces, aquí para adelantar, para no hacer muy largo el video, puse aquí una pequeña reseña donde aparecen los cauchos. Caucho delantero izquierdo, delantero derecho, trasero izquierdo, trasero derecho y de repuesto. Aquí vamos a poner los identificadores que aparece en el escáner, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar acá. Ponemos aquí la tablet, ¿ok? Entonces, estos números los vamos a calquear aquí. Ok, entonces hago una pausa mientras lo escribo y continúo. Ok, siguiendo. Estos números que están acá, ya los anotamos aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver estos números, estos sensores, dónde están ubicados. Entonces, agarramos aquí, amigo Wilmer. Encendemos aquí la unidad. Ok.
Vamos a seleccionar aquí la unidad. Seleccionar vehículo. Le damos siguiente. Ya va. Es una Jeep. Siguiente. Ok. ¿Cuatro ruedas o cinco ruedas? ¿Qué parece el VS4? Pero el de abajo corresponde a cinco ruedas. Le damos siguiente. Cinco ruedas en el sentido porque tiene los cinco sensores activos. Entonces, aquí dice seleccionar rueda delantera izquierda. Ok. Vamos a comenzar por la rueda delantera izquierda. Y le vamos a dar aquí el símbolo LED captador. Vamos a grabar. Dale, Wilmer. Ok, delantera izquierda. Vamos ahí, ponga ahí para ver. Vamos a grabar la delantera izquierda. Ahí la agarró. Ok. Vamos a otra rueda. Vamos a buscar la delantera derecha. Dile a la delantera derecha. Vamos a ver si lo lee. Vamos a ver. Ajá, listo. Entonces, ahora vamos con otra. Trasera derecha. Vamos a leerlo. Vaya a leerlo. Hola, cariño. Vamos a ver, disculpen ahí la interrupción. De otra vez. Ahí la agarró. Ok. Tenemos ya tres agarrados. Ok. Vamos con ahora la trasera izquierda. Vamos a trasera izquierda rapidito. Vamos, Wilmer. Vamos. Que se ponen brutos los aparaticos. Tenemos tres sensores agarrados. Identificados. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora con la trasera izquierda. Vamos haciendo los leyes. Dale otra vez. Dale que usted puede ir. Vamos a ver. Nada, dale otra vez para ver. Nada, vamos a intentar con otro caucho, el último que nos queda. Vamos a cancelar aquí. Vamos a buscar el caucho de socorro. Métese por debajo. Vaya pues. El que está en la maleta. Vamos a agarrar ese sensor. Vela ahí. No se ve muy bien ahí. Ahí se ve. Pasó Wilmer. ¿Ya se le olvidó cómo cazar la vaina ahí? No, el caza va rápido ahorita, ¿no? Sí. Va a tocar resetearlo. De otra vez, para ver. Ok, siguiendo con el video, tenemos una pequeña confusión aquí con los cauchos, así que sacamos el caucho de repuesto, ok, y lo vamos a leer afuera. Ok, entonces buscamos aquí socorro, ok, y lo vamos a seleccionar. Vamos a ver si lo agarra. Vamos a ver. Nada, otra vez. A veces hay que darle para atrás y para adelante para que no te agarre. Ahí agarró. Listo. Entonces este vamos a comparar allá, rapidito. Vamos a anotarlo. Entonces, este que termina, disculpen, en 40-42. Entonces si era este. Entonces, 8-15-4042. Confirmado. Es este. Y este lo cazamos hace ratico. Es el 815ED6S. Ahora otra pausa y a ver si agarramos el izquierdo. No quiero hacer este video tan largo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Sacamos la rueda trasera izquierda que no nos quería leer. ¿Ok? La sacamos aparte. A ver. Le hicimos todo lo posible. Le dimos vuelta. Le dimos unos golpes y nada. No quiere leer ese sensor. A pesar que la computadora no me da código de error sobre ese sensor, lo vamos a sustituir porque en cualquier momento deja de mandar mensaje hacia la computadora, hacia el módulo de la llave y nos va a dar falla. Entonces, resumiendo, tenemos el código que el sensor que es de repuesto más los demás códigos. Entonces, vean que tenemos identificación de ese sensor según el aparatico. Este es este es el otro. Ahí están los tres. Tenemos cuatro. Cuatro de cinco. ¿Okay? El que no nos leyó fue trasero izquierdo. Vean que la identificación que no dio el escáner, que el número 4 termina en 3F30. Y vea que el 3F30, ¿dónde está?
en la rueda delantera derecha. Entonces, vean que en teoría, este debería ser el 1, este el 2, este el 3 y este el 4 de fábrica, ¿no? Y este es el 5. Vean que el 4 ya está aquí, en la rueda delantera derecha. Entonces, este sensor es el que hay que cambiar. ¿Ok? Montamos un sensor nuevo. Pero también le recomiendo al cliente que cambie el sensor de esa rueda. Así que, en teoría, le debe decir al señor que compre dos sensores de neumático. Compramos dos sensores, le montamos esta rueda a uno, le montamos esta rueda a otro y de una vez, con estos mismos números, se lo reaprendemos a la computadora. ¿Ok? Ya que había un sensor que nos daba así, puro F, ¿verdad que sí? Es un sensor que alguna vez él cambió. ¿Ok? En teoría, el sensor que el identificador que está aquí, que no concuerda, si no me equivoco, vamos a ver cuál es. D6S. D6S. Este está grabado. Este está grabado. Este está grabado. El que no concuerda es este. ¿Ok? Este es el que no concuerda. Vean que 4042. ¿Ok? No es ninguno de estos. 4042. ¿Verdad que no? Entonces, debe ser este que está en puro jefe. Entonces yo tengo que grabar este sensor, grabarlo, ¿ok? Así que vamos a grabar ese sensor, pues. Vamos a hacer una cosa, pues, rapidito. Vamos a agarrar aquí, vamos hacia atrás, ¿ok? Y vamos a funciones especiales. Aquí, de funciones especiales. Vamos a programar la identificación del caucho de repuesto. Listo. Traiga para acá. Vamos a grabarlo. Aquí está. Tema acá. El caucho de repuesto es 815E4. Ponemos aquí. 815E4. Ok. 815E4. 042. Ponemos aquí. 042. ¿Está bien? Y le damos confirmar. Vamos a ese sensor grabado. Y después el cliente que cambie los otros dos sensores y yo se los cobramos. Tarda unos segundos en grabar la identificación. El video tarda un poco, pero recuerden que esto es paso a paso. Trato de no cortar imágenes para que ustedes vean lo que uno sufre a veces queriendo programar un señor sensor. Aquí estamos tratando de grabar. Ok. Vamos a ver. Cierra la compuerta, Wilmer, a ver. Listo. Programación de identificación, listo. Está, ya ha sido satisfactorio, ¿ok? Aquí está. 815E4042, aceptar. Listo. Ya lo grabó. Le damos aceptar. Entonces, vamos a hacer aquí lo cambié el menú. Vamos hacia atrás. Vamos a leer flujo de datos. Vamos a buscar la identificación de los sensores de neumático. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Le damos a confirmar. Vean que ya está grabado. Ya lo grabé. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya compre los dos sensores y se los monte, yo este orden se los pongo. ¿Ok? Porque aquí el número 1 que está ahorita es F2E. Y F2E, bueno, casualmente está en el número 1. En el número 2 tenemos este que vamos a reemplazar. En el número 3 tenemos D6S. Y vea que en el número 3 no está, está en la posición número 2. Entonces, estas posiciones van a variar. Ya programamos el sensor de neumático número 5, que es el de repuesto, que va a quedar fijo ahí. ¿Ok? Cuando se compren los dos sensores, se reprograma lo demás. ¿Está bien? Este video sí va a finalizar aquí, porque mientras el señor ordene los sensores y lleguen, ya estamos en enero. Así que este video quiero sacarlo hoy mismo, ¿ok? Con el amigo aquí Wilmer. ¿Ok? Así que ya saben, cómo localizar el sensor de neumático y después reemplazarlo. Después que usted lo reemplace y lo monta, hace como hice ahorita con este. ¿Ok? El sensor de neumático en la parte de adentro trae un identificador. ¿Ok? Un serial. Ese serial usted lo anota en un papelito. Y después con el escáner usted se lo graba. ¿Ok? Ya vean que tenemos el número 5. ¿Ok? Ya saben. Esto es una especie de tutorial. Cómo localizar sensores defectuosos y cómo programarlos. ¿Ok? Espero que este video les sirva de ayuda. Aquí el amigo Wilmer, que vino aquí de visita, nos está ayudando aquí. Vamos a poner este caucho aquí en la maleta y este caucho ya en el puesto correspondiente. Bueno,
Muchísimas gracias por todo. Comentarios, cualquier duda o pregunta me lo hacen saber. Así que bueno, muchísimas gracias pues. Ok, antes de finalizar, se me olvidó. El amigo Wilmer es un colega ya en el Táchira. Ok, también trabaja, no es especialista en Chrysler, pero trabaja varias marcas pues. Lo que le llegue, el hombre lo agarra. Ok, y ahí echándole pichón lo resuelve. Vino para acá para que le dieran un pequeño asesoramiento, manuales, cosas de esas. Estamos empezándole aquí unos cursitos de la materia. Tiene de aquí ya varios días. Se va a quedar hasta el domingo recibiendo curso aquí, ok, en las instalaciones. Simplemente es porque me lo recomendó un amigo mío. Oye, vamos a hacerle el favor, ponga el hombre las pilas. Bueno, vamos a poner las pilas al hombre, pues. Vino para acá, pensamos que era extraterrestre. Pensamos que ellos, él pensaba que de repente éramos extraterrestres. Somos unos simples carajos normales. Aquí está Emerson, Ali. O sea, simplemente, bueno, le echamos pichón a esto, pues. Ok, y su servidor aquí, Felipe. Ok, y bueno, lo que le quería decir que simplemente hay que tener las herramientas a la mano. Ok, tener el scan, en este caso el IcarScan con su interfaz. Okay, un escáner de gama alta que pueda programar. Tener este señor, sin este señor no podemos detectar los sensores de presión de neumático. Hay que tener ciertas cositas para poder trabajarlo. Ok, y cuando usted ya sabe la teoría, más los manuales y todo eso, las cosas se hacen sencillo. Ok, simplemente detectar el sensor con el detectar el sensor, dónde está ubicado, reemplazarlo, grabar el código aquí, resetear y listo, chao pescado. Ok, eso es lo que le queda entender pues. Dígale yo mismo, Wilmer. Así es. Así mismo es. Así que ya saben, pues, comentarios, críticas, alguna cosa, alguna duda, escríbanos. Vamos a ver que, cómo podemos responderle a eso, pues. Muchísimas gracias y bueno, ya saben, este tutorial de cómo verificar, ubicar los sensores de neumáticos y cómo programarlo. Muchísimas gracias, pues.